Yo soy Alex Guillemet y vamos a trabajar en tu forma física. Es un entrenamiento para cuando casi nunca has corrido y aún estás mejorando tu forma. Te voy a explicar brevemente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a correr durante un minuto y luego caminaremos otros dos minutos. No te preocupes, yo te diré cuándo es el momento de caminar y cuándo necesitas aumentar tu ritmo. En total, este entrenamiento dura 21 minutos. ¿Estás listo? ¡Empecemos a correr! Pero no lo hagas demasiado rápido. A una velocidad cómoda, en la que puedas respirar un poquito más rápido. ¿Listos? ¡Vámonos! Basic Fit, go for it. Ya has empezado a correr por un minuto. Tu ritmo no es extremadamente alto. ¿Podrías tener una conversación sin quedarte sin aliento? Entonces has tomado el ritmo correcto. ¿Puede ser que tengas un pulsómetro? Si lo tienes, es hora de que te lo pongas. Pero tranquilo, no es obligatorio. Te quedarás siempre por debajo del 70% de tu ritmo cardíaco máximo. ¡Buen trabajo! Vamos a trabajar en tu condición física. Y correr es una buena opción para ello. Con la carrera, pronto vas a notar la diferencia. Yo voy a guiarte en este entrenamiento y, por supuesto, voy a encargarme de la música. Un pequeño aplauso para ti, porque el primer minuto casi ha terminado. Estoy a punto de poner el reloj a 2 minutos. En estos 2 minutos irás al ritmo que normalmente se camina, pero mantén una postura activa. ¿Listo? El ritmo baja en 3, 2, 1, bájalo. Estos 2 minutos son un trote fácil. Corres a un ritmo que podrías mantener siempre. Tranquilo, porque no te quedarás sin aliento, pero tu cuerpo se calentará. Estos 2 minutos en realidad son el calentamiento. ¿Llevas el pulsómetro? Si es así, estarás a un 50% de tu ritmo cardíaco máximo. Es bueno preparar tu cuerpo para lo que viene. Así, tus músculos se calentarán y podrán funcionar muchísimo mejor. A partir de ahora, vamos a mejorar tu condición. Y este entrenamiento es un buen comienzo. Presta atención a tu postura. Es muy importante que mantengas la espalda recta y que mires al frente. No mires abajo todo el tiempo. No importa cuán tentador sea vigilar por dónde caminas. A mí me funciona muy bien focalizarme en un punto que esté a 15 metros de distancia delante de mí. El calentamiento casi ha terminado y eso significa que retomaremos de nuevo el ritmo. Vamos a correr durante 1 minuto. Eso, amigo mío, es el nivel 2. Es el mismo ritmo con el que has empezado este entrenamiento. Es un ritmo en el que podrías mantener una conversación, pero que además empiezas a respirar un poquito más rápido. ¿Estás listo? Aumenta el ritmo en 3, 2, 1. Muy bien, aquí vamos, aquí vamos. Esta será una carrera de 1 minuto en nivel 2. Y esto es una velocidad cómoda. Si llevas el pulsómetro, estarás por debajo del 70% de tu ritmo cardíaco máximo. ¿Te has preguntado cuál es la razón para salir a entrenar? ¿Quieres, por ejemplo, trabajar tu forma física o perder peso? Pues, amigo mío, correr es bueno para ambos objetivos. Ahora estás en la zona que nosotros llamamos fitness. Y en esta zona es la mejor para perder peso, ya que estás quemando grasa. También mejora la condición de tu corazón y tu metabolismo. Y además es muy bueno para fortalecer tus músculos y tendones. El minuto ha casi terminado. Estamos a punto de reducir el ritmo de nuevo. Estoy a punto de hacer la cuenta atrás y tendrás tiempo para recuperar el aliento. Volverás a correr otra vez en tu nivel 1. Vas a bajar la velocidad en 3, 2, 1. Y este es la vuelta al nivel 1. Esto es una carrera activa, de la cual no te vas a cansar.
tu ritmo cardíaco vuelve a disminuir, alrededor del 50% de tu ritmo cardíaco máximo. Vigila tu respiración. Inspira tranquilamente por la nariz y expira por la boca. En este momento quiero que te relajes. Respira siempre desde el vientre. Habrás notado que respiras un poquito más rápido y que tu corazón late más rápido también, ¿verdad? Pues tranquilo, porque esto no es ninguna locura. Para dar un paso ya usas 200 músculos, así que comprueba cuántos músculos puedes poner a trabajar en este mismo momento. Esos músculos ahora necesitan más oxígeno y eso se obtiene a través de la sangre. Tu corazón tiene que bombear la sangre a través de tu cuerpo muchísimo más rápido. ¿Sabes cuál es un buen pensamiento? Pues que a partir de ahora correr solamente será un poquito más fácil, al menos si no te rindes ahora. Continuaremos hasta la línea de meta. El ritmo de tu carrera se acelerará un poquito más. Vamos a correr otro minuto al nivel 2. ¿Estamos listos? Ahí vamos en 5, 4, 3, 2, 1, 6. He puesto el temporizador de nuevo a un minuto. Tu ritmo cardíaco está volviendo a subir. Si tienes un pulsómetro, estarás por debajo del 70%. Esto es un buen ritmo para tener una conversación normal. ¡Bien hecho! Por supuesto, nunca es demasiado tarde para empezar a correr y mejorar la condición física. Voy a hacerte una pregunta. ¿Sabes cuántos años tiene el corredor de maratón más viejo? ¡101! 101, eso es increíble, ¿verdad? Eso, imagínate, poder correr 42 kilómetros a esa edad. Este hombre es un héroe. ¡Vamos! ¡No te rindas! Tardaremos medio minuto. Acuérdate de quedarte siempre en el 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Ya casi es hora de bajar la velocidad. Vamos a caminar más tranquilamente durante 2 minutos. Esto es el trote fácil. Reducimos el ritmo en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Muy bien! Lo has hecho otra vez muy bien. Tu ritmo es un poquito más lento y ahora podemos mantenerlo durante 2 minutos. No deberías estar demasiado cansado a este ritmo. Tu ritmo ahora mismo está entre el 50 y el 60%. Voy a hacerte una pregunta. ¿Sabías que en promedio se venden alrededor de 1.000 millones de zapatillas de correr en todo el mundo? Pues te voy a dar un dato. Es una lástima que no todas ellas se utilicen para correr. Tú, por supuesto, llevas zapatillas de correr, ¿verdad? ¿O habrás sacado unos zapatos de verdad? Yo te recomiendo siempre unas zapatillas de correr. ¿Sabes por qué? Porque te van a dar una mejor amortiguación y gracias a eso es menos probable que te produzcas una lesión. No olvides concentrarte en tu respiración, ¿eh? Así que inspira por la nariz y expira por la boca. Siempre se siente como si el tiempo pasara mucho más rápido en el descanso, ¿no es así? ¿Estás listo para correr otro minuto? ¡Vamos a acelerar el ritmo de nuevo! Respira profundamente otra vez y ponte en marcha en 3, 2, 1... Este es otro minuto de trabajo en el nivel 2. Y esto es un buen ritmo, en el que respiras más fuerte y el corazón empieza a latir un poco más rápido. Aumentaremos el ritmo cardíaco de nuevo a cerca del 70% de tu ritmo cardíaco máximo. Esto solo lo puedes medir si tienes un pulsómetro. ¡Enorgullécete! ¡Sigue adelante! Rendirse ahora mismo no es una opción. Yo sé que puedes.
Vamos a hablar del tiempo. ¿Está brillando el sol o está lloviendo? Si está lloviendo, es mucho más fácil pensar, oh, hoy me saltaré el día. Pero no lo hagas. Recientemente leí un estudio científico que muestra que tus necesidades energéticas aumentan cuando corres en un día frío y con lluvia. Así que esto ya no es una excusa. Vamos, lo has hecho. El minuto casi ha terminado. Voy a hacer la cuenta atrás. Cuando haga la cuenta atrás, continuarás con un ritmo bastante fácil, el nivel 1. Así que esta carrera empieza en 3, 2, 1, relájate. Recupera el aliento durante este nivel 1. Tu ritmo cardíaco bajará alrededor del 50%. Menos mal que empezaste esta carrera. Es importante que desarrolles lentamente. Cuando le pides demasiado a tu cuerpo, tienes la posibilidad de sufrir lesiones. Y obviamente, tú no quieres esto, en absoluto. Ahora, justamente que acabas de decidir volver a correr. ¿Has dudado quizá en salir a correr hoy? Pues hoy has superado esas dudas y estoy orgulloso de ello. No te vas a arrepentir. El ejercicio te da energía. ¿Que no me crees? Solo fíjate cómo te vas a sentir después de pegarte la ducha cuando termines este entrenamiento. Oye, tengo una buena noticia. Estamos a mitad de camino. Y eso significa que vamos a correr otros 3 minutos. Eso debería bastar, ¿verdad? No olvides, por supuesto, tu postura. ¿Todavía tienes la espalda recta? Y tu respiración. Recuerda, inspira por la nariz y exhala por la boca. El descanso ha terminado y eso significa que tienes que volver a acelerar. Escúchame bien, si yo digo sí, vas a aumentar la velocidad hasta el nivel 2. Esto va a ser una velocidad cómoda, pero harás que tu corazón lata mucho más rápido. ¿Listos? 3, 2, 1, ¡sí! El minuto ha comenzado. 60 segundos de carrera. Pero tranquilo, que no vas a toda velocidad. Podrías en este momento todavía mantener una conversación normal con una persona. Aunque, amigo mío, respirarás un poquito más fuerte. Eso es, esto es el entrenamiento. Sigue adelante. ¿Escuchas esta canción? Es muy bonita, ¿verdad? Esta es una de mis canciones favoritas y siempre que salgo a correr la pongo en mi lista de reproducción. La música siempre me hace correr un poquito más rápido. ¡Vamos, que ya casi estás! Después de casi un minuto, ¡puedes hacerlo! ¡Vamos, que yo sé que puedes! Dentro de un poquito vamos a volver a reducir el ritmo. Y esto quiere decir que vamos a caminar durante otros 2 minutos a nivel 1. Reduce la velocidad en 5, 4, 3, 2, 1 y re... Doing crazy, dreaming.
una carrera activa, pero corres a un ritmo muy suave. Deberías ser capaz de mantener el ritmo todo el día. Pero tranquilo, no lo vamos a hacer. Este entrenamiento está casi terminado. Por casualidad te dan puntos en el costado, no entres en pánico. No está pasando nada serio. La sangre es un repartidor natural de paquetes en nuestro cuerpo. Como solo tenemos 6 litros, esa sangre no puede estar en todas partes a la vez, ya que tu cuerpo tiene que tomar decisiones. Los vasos sanguíneos se encogen y el tejido vuelve a ser menos penetrante. Y eso es lo que causa lo que llamamos un calambre. Quizás es lo que estés sintiendo en este momento. Temptation up here, I can help myself. I guess I'm not going home alone. ¿Ves lo que yo veo? Veo una línea de meta, justo ahí, en la distancia. Casi llegamos al final. Los 2 minutos ya han pasado y eso significa que vamos a correr en segunda. Carrera cómoda, ¿lo recuerdas? ¿Listos para ir? 5, 4, 3, 2, 1. Y tu última carrera ha comenzado. Tu ritmo cardíaco vuelve al 70% de tu ritmo máximo. Esto es el trabajo, seguiremos hasta el final. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue respirando, ¿eh? Inspira por la nariz y expira por la boca. Respira profundamente otra vez por la nariz. ¿Puedes oler la línea de meta? Última carrera casi ha terminado. Después de esto tienes 2 minutos a trote fácil. Eso es el enfriamiento. Vamos a empezar a enfriar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy, muy bien. Esto es uno de tus primeros ejercicios de carrera y lo has terminado. ¡Súper bien! Ahora estás corriendo a un ritmo constante, nivel 1. Asegúrate de que recuperas el aliento y los latidos de tu corazón se calman. ¿Sabes qué es una buena idea? La próxima vez este entrenamiento será aún más fácil. Así que, a partir de ahora, sigue caminando, ¿eh? Vamos a hacer esto muy bien, la vuelta a la calma. Ha sido la carrera al aire libre.